Hello, people. Hello, good evening. How are you? Hello, teacher. Hello, how are you? Open your microphones. Hello, good evening. Hi, how are you? Okay, today we're going to work a lot. We're going to work 1 hour and we are owing like 15 minutes for the previous class on Monday, okay? So we have a lot to do. And we're going to review simple present. Vamos a seguir repasando simple present. Hoy lo vamos a llevar más tranquilito porque tenemos una práctica bien sencilla. Ayer vimos WH words. Vamos a ver un poquito el final. Pero hoy vamos a ver yes, no questions. Okay. So I need your help. Let's see. All right. Do you see my whiteboard? ¿Ven la pizarra? Yes. Okay. Traten de buscar en las tools de Zoom. Debe ser algo como notation o anotaciones. Una herramienta que les sirve para hacer notas en la pizarra. Probemos si todos pueden. Van a poder escribir. O van a poder tirar líneas. Try. Exploren ahí la herramienta. Good. Walder. Perfect. Good. Walder ya la yo. Darwin también. Good. Yes, yes, yes. Excellent. Okay. Vamos a ocupar porque vamos a hacer aquí, vamos a construir esta parte, all together. Díganme si la encuentran. Si no, vamos a usar el chat y yo me ocupo de, good. Clay found it. Si no lo pueden, lo vamos a escribir en el chat después y yo lo voy a pasar acá. Ok. Yesterday we studied the structure of the question. Y empezamos con WH word, auxiliary, subject, verb and complement. Y ahí hacíamos una pregunta. Ayer teníamos la situación de hacernos preguntas para obtener información. What, where, when, who, why, which. Ahora lo vamos a llevar a un campo más fácil, ya que es el último día de la semana, nos vamos a relajar un poquito. Okay. Y vamos a empezar con el auxiliar. Cuando yo ocupo does, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cuándo voy a ocupar does? Y me dice por ahí, ¿cuándo ocupa does como auxiliar? ¿En qué situación? Does, cuando es it, she, he. Very good, that's it. Yes, go ahead. That, cuando es I, you, they. Yes. Cuando es I, you, en los plurales voy a ocupar do. Ok, perfect. A este do, a este does, lo voy a reconocer como con el nombre de auxiliary. Es un auxiliar. No lo voy a traducir, para lo único que me sirve es para acordarme que estoy hablando en simple present, cosas del presente, tradiciones, okay, hechos del presente, pero que no están pasando necesariamente en este segundo en el que estoy hablando. Ok. Luego del auxiliar, veíamos ayer que la pregunta seguía con otra parte que es subject, ¿ok? Y vamos a subir este para acá. Luego seguimos con el verbo. Ayer les decía, no nos compliquemos traduciendo español a inglés, ¿cómo hago esta pregunta? Trate de meter todas las piezas de que ya sabe en esta estructura y ya tiene su pregunta. ¿Ok? Y el verbo siempre va a ir forma base. Y ya tengo después el complemento. Complement. Ok. So, esta es la estructura para hacer una pregunta que nosotros le llamamos yes, no question. ¿Por qué yes, no question? Porque yo la única respuesta que voy a obtener al hacer la pregunta va a ser un sí o un no. Ok, tengo una pregunta acá en el chat que dice, ¿cuándo usamos pronombres he, she, and it? Ok, let me type it for you.
Okay, she. Eat. Y entonces ahí decíamos que ocupamos el does. El he. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de hacer preguntas de sí o no. Tomémonos 2 minutos para escribir en el cuaderno 2 preguntas que tengan esa estructura, que empiecen con do or does, que sigan con un sujeto, verbo y complemento. Teniendo cuidado que el verbo siempre lo vamos a dar en forma base, porque independientemente sobre quién estemos preguntando, yo aquí ya tengo mi forma S en el does. ¿Okay? El verbo aquí siempre forma base. Entonces, tomémonos 2 minutos para hacer las preguntas y luego las vamos a ocupar acá en la pizarra. Okay, let me know when you're ready. Okay, vamos a ver. Los que puedan usar la tool, vamos llenando los espacios en blanco de las preguntas que hicieron. Yo les voy a ayudar aquí. I'm going to help you with some lines so you don't mix up everything. Okay. Algunos ya tienen algún pronombre aquí, si lo quieren utilizar, o escriben la frase ustedes. Ok, suficiente espacio. Si no les sirve la tool, escríbalo en el chat y yo lo copio acá para que lo estudiemos juntos. Alright? So, try to use the tool, tratemos de usar la herramienta para meter ahí las preguntas, siguiendo la estructura. Good, does. Mm-hmm. And continue. Okay, try to use the tool to complete the questions in the web. Estamos tratando de hacer preguntas, yes, no question, que empiezan con auxiliar, un verbo y complemento. Very good, Vanessa. Let me try to copy. What's this number? Wait, what happened? I'm going to raise this one. I don't know what happened. Vanessa says, do you help? Let me help you with something. Do you help me with my homework? Good. Okay, just a little bit extra. Does he run in the morning? Very good, excellent. Okay, more. I need more participation. Si no podemos usar la tool, ocupemos el chat o ocupemos el micrófono. Y ahí lo ponemos. Let's try to practice, okay? I can see, let's if I can check. Clay Evora, does she sing for me? Excellent.
Jacqueline, does he run in the morning? Good. And Vanessa said, do you help me with my homework? So I need the rest to work, okay? Necesito que los demás también aporten acá. Chequemos cuando usamos do or does, Jasmine. Voy a copiarla, Jasmine. I'm going to copy what you wrote. Y así podemos trabajar juntos en esta. So. Oh. Here. Capital letters. Okay, I need your help, people. Okay, aquí tengo una pregunta en el chat, but I want to fix it. Quiero arreglarla. I need you to open the cameras and the microphones and help me out fixing this one. Necesito que abran cámaras y micrófonos y me ayuden a ordenar esta pregunta. No más bien ordenar, no. Está el orden correcto, pero hay que arreglarla. We have to fix it. Micrófonos y cámaras. People, let's try to open. Ok. ¿Qué le ven a esa pregunta? ¿Le ven algo raro? ¿Está todo bien? ¿Cómo ven esa pregunta? Does. ¿Qué tiene el does? No, la pregunta es, does they go in my house? Ajá. Esa es la pregunta que yo tengo en el chat, que me colaboraron ahí. Pero yo la veo rara. Entonces necesito que me ayuden a arreglarla. I need you to fix the question. ¿Podría ser el verbo? Podría ser el verbo. Good. What's your option? ¿Qué sugiere? Lo que sucede es que entonces sería do they go in my house? No sería does. Ah, exactly. Una de las cosas que vamos a corregir acá es que le quitamos el es porque es they. Entonces mi auxiliar es do. Do. Siempre que es plural, we, you, they, si estamos hablando de you and I, mi auxiliar va a ser siempre do. Entonces aquí no me voy a complicar poniéndole el does. El does es para tercera persona del singular. Y quito esto. Ok. Do they go in my house? Todavía me suena rara. Es del go. Exactly. Mm-hmm. Take out the S and goes. El S solo me sirve para he, she, and it. Entonces ya queda más limpio acá y digo, do they go? Ok. Ahora, hay un par de cosas que hemos hablado así como muy en el aire. No han sido lecciones completas, pero sí ha habido unos tips de cuántas preposiciones y las palabras que utilizo para referirme a mi casa. ¿Qué sugieren acá? At home. Mm-hmm. Do they go? Pero el verbo go es de traslación o transportation. So, no necesito at, porque at es una locación bien general. Yo estoy ahí, at. Pero ellos no están ahí. They go. ¿Qué preposición sugieren? ¿Qué les suena? Repitan la pregunta en su... En home. Home is good. Home is good. ¿Dónde? Home. Do they go home? Good. Esta es la mejor opción que puedo tener. ¿Ellos van a casa? Entiendo que es la casa de ellos. Do they go home? Esa es la expresión más natural. Ahora, si no fuese la casa, si ellos van a otro lugar... no, I don't know. Give me a destination in the city. Díganme un destino en la ciudad. Que no sea la casa.
que no sea el trabajo, no church, no school. Parque. Park. 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 So, do they go to the restaurant? Good. Do they go to the park? Question mark. Do they go to the restaurant? To the restaurant. Entonces, en cuanto a preposiciones, como les decía la otra vez, es raro que tengamos una lección completa de preposiciones porque son cientos de cambios posibles habidos y por haber. So, vamos a ir viéndolas cuando nos vayan apareciendo para ir tomando nota y a la hora de que tengamos que usarlas, vamos viendo cuál es la que nos conviene. All right? So, cuando yo ocupo el verbo go, como yo me transporto, go is about transportation, yo siempre voy a ocupar la preposición to, que me indica el destino, hacia a, ¿ok? Como voy de acá para acá, ocupo go to. Go to the park, go to the restaurant, go to the hospital, go to the bank, go to the office, go to the market, go to the movies, ¿ok? Siempre me voy a casar con go to, ¿ok? Pasa que la excepción acá fue go home, porque cuando estoy hablando de mi casa, en este caso la casa de ellos, el home es la casa, es la expresión más natural que vamos a tener. Y la casa aquí que vemos house, ¿se entiende? Do they go in my house? Aquí me pierde en la preposición. Si yo cambiara a do they go to my house, podría ser, la podría usar, porque ellos van a mi casa, no es la casa de ellos. Aquí sí yo podría decir, do they go to my house? Ellos van a mi casa y ahí no hay problema. Ok, so, vamos a trabajar con las primeras preguntas que tenemos por acá. Does she sing for me? Good. Does he run in the morning? Do you help me with the homework? Good. Ahora, me gustaría que alguien me tradujera esta. Do you help me with my homework? ¿Quién me la puede traducir al español? ¿Quién me ayuda a traducir esto? Está fácil. It's. Dice, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Me ayudas con mi tarea? Good, perfect. Excelente. Solo quiero doble checar. Ok. Tengo una en el chat. Dice, does she go to the work in the morning? Does she work? Is her job, es su trabajo? Does she go to work? Does she go to work? Acordémonos que el tip era que si es work, church, home, even school, we're not going to use the. No lo necesitamos. Ok. Now, si yo tengo este tipo de pregunta, does she sing for me? Does he run in the morning? Vamos a usar el run in the morning porque esto lo vamos a estar trabajando ya la otra semana. Let me erase this one. Does he run in the morning? Ahí me ayudan a repetirla porque voy a borrar todo. I'm going to erase everything. Does. Uy. Does he run in the morning? All right. So, in this one, para contestar esta pregunta, yo tengo dos opciones, la opción corta y la opción larga. Con las preguntas de yes, no question, yo solo tengo dos opciones, yes or no. Entonces, si a mí me preguntan, does he run in the morning? Vámonos con respuesta corta. Yes. Does he do? Perfect. Yes, excellent. Voy a tener esa concordancia de repetir el auxiliar. Y si es negativo, no, he. No, he doesn't. Doesn't, perfect. Y ahí me quedo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener el cuidado, aunque parezca redundante, y que por qué, si ya dije yes, si ya me entienden con que yo diga yes, no importa. La respuesta corta, gramaticalmente, para un examen, para una evaluación, para una entrevista, incluso para demostrar respeto a la persona con la que estamos hablando, es que yo voy a repetir el auxiliar acá, en afirmativo. Y en negativo, que me voy a ir con doesn't. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo que poner mucha atención para cuestiones de evaluaciones y también cuando estoy en una conversación seria con alguien,
me pregunta algo bien sencillito, como does he run in the morning? Yes, he does. Yo ahí muestro un poquito de respeto a lo que me están preguntando, porque le demuestro que le escuché, ¿ok? Cuando yo repito acá. Si en una evaluación, does he run in the morning? And the answer is, yes, yep, no vale, ¿ok? Porque gramaticalmente esto es lo correcto. Ahora, si yo quiero dar más explicaciones, yo puedo proseguir. Ahora, tengo la opción de la respuesta larga, the long answer, yes. Yes, he runs in the morning. ¿Ok? Esta ya es una respuesta larga que posiblemente en algunas evaluaciones me venga. Y entonces ya contesto con el verbo en su forma S. ¿Por qué S? Porque estoy ocupando he. Oh, sorry, he. So, in the negative, no, he doesn't. Y aquí vamos a anotar algunos tips. It doesn't run in the morning. ¿Qué notan en esta respuesta con el juego de verbos? Morning. Léanla despacito y la voy a repetir. Mi pregunta era, does he run in the morning? Y las opciones que tengo es, yes, he runs in the morning, or no, he doesn't run in the morning. ¿Qué observan? ¿Qué me pueden decir del el juego que se hace con los verbos? ¿Qué le ven? Sí, en la respuesta positiva, yes, he runs in the morning, no utilizó el auxiliar does. Exacto. Entonces, una de los tips, una de las reglas que voy a tener con Simple Present, y esto no solo para esa, este juego de las respuestas cortas y largas, sino también cuando yo estoy hablando ya en otros términos, si mi oración es afirmativa, yo no necesito auxiliar, porque el auxiliar do or does, solo lo voy a ocupar cuando estoy en negativo, en oraciones negativas, y cuando estoy haciendo preguntas. Ahora, tiene sus excepciones, por supuesto. Si se fijan, yo aquí sí uso el does, pero es respuesta corta. Y eso me sirve como para hacer el punch a la respuesta, que ajá, sí, simple present, él corre en las mañanas. Yes, he does. Hace un punch. Para eso me sirve. Pero en situaciones normales, yo ese auxiliar solo me lo voy a reservar para negativos y preguntas, ¿ok? Ahora, ¿qué más notan en la estructura del verbo? Obsérvenla bien. Que uno es plural y el otro no es singular. Ah, a esa S no le vamos a llamar plural. Esta S acá, esto que tenemos acá, es lo que nosotros le llamamos S form. ¿Qué quiere decir? Es la forma S del verbo. Esa S no es plural, porque si yo pienso que es plural, me voy a confundir. Y me va a pasar lo de, does they go to the park o does they go to my house? Porque si yo pienso que eso es plural, ahí me voy a generar ese problemita y me voy a casar con que es plural. No. Esta S lo que hace es que me ubica que es simple present para la tercera persona del singular. O sea, que en ningún momento esa S es plural. Si yo pienso así, me voy a confundir. Siempre en simple present, he, she, and it toman un verbo en forma S. ¿Por qué? Les voy a dar una explicación bien sencilla. Nosotros en español, cuando conjugamos verbos, nos salen quizás unas 30 conjugaciones, siendo humildes, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo correr. Simple present, correr, Spanish. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Pasado. Yo corrí, tú corriste. Ah, pero yo corría cuando era niña. So, si se fijan, el verbo cambia mucho. En inglés no. En inglés yo solo tengo 5 formas de verbo. Y con esas 5 me voy a jugar todos los 16 tiempos gramaticales que hay. Entonces es como que los verbos fueran como masitas. Masitas que voy a hacer tortillas o pastelitos, pero con la misma masita voy a hacer mis oraciones.
Entonces, la única forma que yo tengo para que las personas se ubiquen, que es simple present, tercera persona, es agregarle S y solo ahí la voy a usar. ¿Ok? Para eso me sirve. Si yo pienso que es plural, me puedo confundir. ¿Ok? Bien. Entonces, ahorita, pregunta sobre esta parte de acá. Yes, no questions, respuestas cortas, auxiliary and verbs. Revisemos nuestras notas. ¿Si tienen preguntas? No, no veo el chat. Ok, no questions yet. Ok, vamos a dejar de compartir un momento y vamos a practicar un poquito. Ok, vamos a seguir. Ah, ok. Ah, here's an example. Here's a question. What is the... ¿Cómo sería la oración con it? Perfect. Hagamos con it. A ver, me ayudan y vamos a... De regreso a la pizarra. Y vamos a ver el it rapidito. ¿Cuándo ocupo it? Si alguien me puede explicar. Primero, antes de hacer el ejemplo. It cuando es una cosa o un animal. Una cosa o un animal. Good. El it es un pronombre que toma el lugar de una cosa o animal o situación o país. ¿Ok? Casi todas son como no humanos, ¿verdad? Singular. ¿Ok? Singular. Si yo tengo dos perros, ya no es it, es they. Tengo un perro, ese perro es it. ¿Ok? Entonces, con el it, vamos a trabajar ahorita. Ocupo auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar para it? Does. Ok, thank you. Dosen. Is that negative? Puedo hacer preguntas en negativo, pero las vamos a ver más despacito. Does. Y entonces me voy con el pronombre. Does it. Si es una cosa o un animal, ¿qué verbo puedo usar aquí para que la pregunta tenga sentido? Vamos a pensar que ese it es un gato. It. Uh-huh. Ese it es un gato. That's it. Good. It. Good. Does it eat? Ajá, complement. Meat. Meat. Good. Perfect. Ahora que ya tengo esta pregunta, vamos a hacer el ejercicio en grupo. Los que pueden usar la tool para manchar la pizarra, escribir en la pizarra, please use it y respondan respuestas cortas y respuestas largas para esta pregunta. Does it eat meat? Try. Necesito que todos participen para poder ver y comparar las respuestas de todos. Por favor, traten de usar la tool. Si no, utilicen el chat. Ya Jasmine me contestó en el chat. Ajá, very good. Yes, it does. Good. Tratemos de participar todos. Aprovechemos la hora y aprovechemos que este es un día que vamos a ocupar un poquito más de tiempo para poder sacar dudas y practicar. Yes, it does. No, it doesn't. Very good. Ok, los del chat están perfectos. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Ok. Entonces, básicamente, yo lo que hago es resemble. Repito. ¿Ya? Ahora, sí necesito el pronombre. Esto es importante. Let me see. Ok.
voy a usar en respuestas cortas pronombre. ¿Ok? Does it eat meat? Yes, it does. Esa es respuesta corta. Respuesta larga. ¿Quién se anima a decírmela en el micrófono? Y así yo la copio. Microphone. Does it eat meat? Alguien que me dé la respuesta por micrófono y así yo la copio. No, it doesn't eat meat. No, it doesn't eat meat. Eat meat. Excellent. Perfect. That's it. Entonces, en la respuesta larga, simplemente me vuelvo a repetir el pronombre. Pronombre. Ocupo el negativo, quiero decir que no, doesn't. Si se fijan, yo replico el auxiliar. ¿Ok? Y esto esa regla sigue para todos los tiempos gramaticales. Cada vez que yo tengo una respuesta, una pregunta, just no question, y yo voy a ocupar diferentes auxiliares. Ahorita no, solo tenemos un auxiliar aquí, el do, el does. Siempre voy a repetir el auxiliar que me aparece acá en negativo o en la respuesta corta. Y luego el complemento. That's it. Ahora, el eat, cuidado, no me lo traduzcan. ¿Ok? El eat no es eso. Eso es la película. El eat no se traduce. Si yo quiero traducir esta, ¿ok? Esta no es casa de traducción, pero para aprovechar a ver el eat rapidito. Does it eat meat? ¿Come carne? Si se fijan, yo no traduzco ni el does ni el eat. ¿Come carne? ¿Por qué? Porque asumo que si estamos hablando que quizás es un gatito, el gatito anda por aquí, estamos viendo al gatito, estamos hablando del gatito, no tengo por qué decir eat gatito, solo con el eat, ya tengo en mi mente, aquí adentro, al gatito, the kitten. ¿Ok? No traduzco este porque este solo me sirve para ubicarme que es simple present, tercera persona. ¿Ok? Entonces, cuando estén estudiando, se los digo porque a la hora que estamos estudiando casi siempre los adultos nos da por traducir todo. No traduzcamos todo esto. Solo es, come carne, and that's it. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre eat o simple present? Just no questions. No? Sure, sure. Ok. I'm going to stop sharing and we're going to practice. Okay, let's see. Yo veo Clay. That's your name, Clay? Yes? Es que es Claudia Yesenia, pero siempre Claudia. Okay, but it's good. I like it. Okay, Claudia. Do you live in San Salvador? Yes, in San Salvador. I do. We're going to practice, ¿ok? Vamos a hacer este tipo de preguntas entre todos. Primero voy a ir yo individualmente con cada uno y acordémonos que es yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, he does, ¿ok? Vamos a practicar primero la respuesta corta, ¿ok? Vamos, let's see, Waldir. Can you hear me? Hello, yes. Hello, Waldir. Do you like pizza? Yes, I do. Excellent. Stephanie, can you hear me? Oh, I'm sorry, I have the camera off. I didn't know. Stephanie? No escuché lo que dijo porque se cortó el internet. Ah, okay, don't worry. I just asked if you listen. Okay, listen. Listen. Do you like pop music? Yes, I do. Ah, very good. Yes, I do. Jasmine, do you like to cook? ¿Cómo? Do you like to cook? Yes, I do. Excellent. Jacqueline, do you drive? No, I don't. No, I don't. Very good. Darwin, hello. Do you like
Netflix. Yes, I do. Excellent. Vanessa, do you wear sandals at the beach? Do you wear? Remember, last night we studied the verb wear a little bit. Do you wear sandals? Let me see if I have some sandals here. No, I don't. Okay. Si utilizo sandalias. Ajá, at the beach. No. No? No. I don't know. I don't. Good. I don't. Good. Okay. Claudia, do you wear glasses? Yes, I do. Okay, vamos a practicar todos y ahora vamos a hacer preguntas cruzadas. Do you? Yes, I do. No, I don't. Okay? Traten de complicárselas un poco, porque para que te diga no, I don't. Okay? Vamos a practicar entre ustedes y Claudia le pregunta a Darwin. Okay? Chequen su lista de verbos y ahí armamos la preguntita rápido o ven las preguntitas que hicieron previamente. Claudia, make a question to Darwin. Darwin, do you like play soccer? Yes, I do. Very good. Now, Darwin to Waldir. Darwin, make a question to Waldir. Darwin, make a question to Walter. Hágale una pregunta a Walter. Así como la llevamos. Do you y un verbo. Darwin, can you hear me? Yeah. Creo que es el mute, porque veo que se activa el micrófono. So, just make a question. Ah, yes, don't worry. So, leave it that way. Okay, then let's try. Walter to Stephanie, make a question. Okay, Stephanie, do you like movies? Yes, I do. Okay, good. Stephanie, make a question to Vanessa. La misma. Change the verb. Empezamos con do you y tú escoges un verbo, el verbo que más te guste. Do you sleep late? Vanessa? Repeat the question, please. Mm-hmm. Do you sleep late? Sleep es dormir. Sí, pero la última no la escuché. Late. Tarde. Late. Tarde. Mm-hmm. 9 a.m., 10 a.m., 11, quarantine. No. Okay. Something good about the pandemic at the beginning was that we could sleep. Al principio de la pandemia podíamos dormir más. That was good. No, ahora no se puede. Now we can. We need to work. Okay, good. Vanessa, let's try. Darwin dice que ya resolvió. Let's try. Vanessa, make a question to Darwin. Darwin. Do you study? Yes, I do. Very good. Darwin, make a question to Jacqueline. Do you live in Mexico? Yes, I do. Okay.
Do you, let me listen again the question. Do you live in Mexico? That was the question? Yes. Okay. No, I don't. Ah, okay, good. Okay, Jasmine to Jacqueline. Do you like eat the fish? Do you like to eat fish? Jacqueline? No, I don't. Very good. Ahora, vamos a seguir un poquito con lo que veíamos ayer y siempre vamos a con el do you. Ok. ¿Cuál va a ser ahora la técnica? Ahora yo les pregunto, do you, un verbo, usted me dice si sí o si no, y yo le formulo una segunda pregunta ocupando WH word. ¿Por qué? Por ejemplo, la última pregunta fue, do you like to eat fish? No, I don't. Why? Okay. Do you like movies? Yes, I do. Which movie do you like? Okay. Mm-hmm. Do you live in Mexico? Yes, I do. Where do you live in Mexico? Or where in Mexico? Okay. Ahora, vamos a tratar de seguir la estructura que vimos ayer. Pero si no la puedo formular porque, y aquí que sigue, hagamos lo que podamos, ¿ok? Si se fijan, cuando yo pregunté sobre el fish, no la hice completa, ¿ok? Solo, why, ¿ok? Porque esa es la reacción natural que vamos a tener en una conversación, ¿ok? Aunque no la haga completa, me entienden, ¿all right? Así que vamos a hacer ese ejercicio. Ok, let's practice with Stephanie. Do you have pets, dogs or cats? Yes, I have a pet. Okay. It's a dog. It's a dog. What's his name? I have two dogs. Mm-hmm. Their names are Jordan and Nachito. Nachito. Are both boys? No girls, boys? Yes. Ah, okay, good. Boys. Good. Si se fijan, como son pets, le pregunté de his names, sus nombres, su de él, como que si fuera una persona. Ese cuidado vamos a tener. Como un tip para el it que veíamos hace un momento, el it, y le voy a presentar a mi diablo personal. You see? This is it, un gato. Porque ustedes no saben si es niño o niña y anda el gato en la calle. Oh, look at it. It's black. It's black. Okay? Happens that this cat is a girl and is my pet. So I love her. Como es mi mascota y la amo, yo digo she. Y tiene este nombre. She is Rochelle. Okay? Entonces, eso sí podemos hacer con el it. Lo podemos cambiar. Si es mascota, le podemos decir he or she. Puedo preguntar. Like a cat black. Yes. Si yo hablo de mascotas con alguien, es difícil saber si es niño o niña. Es, does it is a girl? I'm sorry, is it a girl? Is it a girl or a boy? Okay. Is it female or male? Masculino o femenino? Femenino o masculino? Female or male? Entonces ya cuando me dice. Incluso puedo decir, is it she or a he? ¿Ok? Puedo cambiarlo. Así que no se preocupen si ya hablamos de mascotas y decimos he and she. Está bien. All right, good. Let's see. Waldir, do you like music? Yes, I do. Very good. Which singer is your favorite? Is a band. Guns N' Roses. Oh, okay, good. Do you like November Rain? Yes. Don't cry. Too. Okay, very good. Okay. Si se fijan, voy combinando. Okay. Jacqueline, do you eat out on holidays?
Jacqueline, do you eat out on holidays? No sé qué out. Out. Pizza Hut, Pollo Campero, Papa John's. Do you eat out at restaurants? No, I don't. No, I don't. Why? I like. Mm-hmm. ¿Cómo sería quedarme para decir I like. Pero me gusta quedarme en la casa. Very good. I like staying home. I like staying home. Home. Let me type in the chat here. I like staying home. El verbo stay es para el verbo quedarse. Me gusta quedarme en casa. Ese ing, más adelante lo vamos a ver. También puedo decir, para no complicarme la vida, make it simple, I like to stay home. Tengo esas dos opciones en inglés. Y es lo mismo exactamente. I like to stay home. I like staying home. Me gusta quedarme en casa. Good. Okay, let's see. Claudia. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Where do you drink coffee? Mocha coffee. Where do you drink coffee? No sé si estuvo ayer en la clase. I don't remember. Let me see. Where do you drink coffee? ¿Dónde tomas el café? Thank you. Mm-hmm. In my home? At home. In home. At home. Good. I drink coffee at home. Very good. Excellent. Let's see. Mm-mm. Let me move the chat. Waldir, another question. Do you like sushi? No, I don't. Why? I'm not like fish. I don't like fish. Excellent. Perfect. Okay. Jacqueline, do you live in San Miguel? Jacqueline, do you live in San Miguel? No, I don't. Where do you live? I live in Morazan. In Morazan. Very good. Excellent. Jasmine. Yes. Do you work? Yes, I do. Great. Where do you work? I work in Ministry of Education. Perfect. Very good. Excellent. You see? Y ahí vamos armando la conversación. Okay? Vamos a ver. ¿Preguntas hasta ahorita de lo que hemos hecho, de la práctica? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quisieran como... limpiar en cuanto a lo que vamos haciendo para no confundirlo? ¿Ok? ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Ok, go ahead. Porque me quedó una duda de cómo usé el go. Uh-huh. Le puse goes. Uh-huh. ¿Cuándo se usa el goes? Ah, good. Esa es tercera persona del singular. Justo eso es lo que vamos a ver en los próximos 15 minutos. Acuérdense que ahorita entré tarde 10 minutos y teníamos pendiente de la clase de lunes que se fue todo. Estamos reponiendo minutitos. Tenemos algo en simple present. Bueno, en inglés en general hay cosas normales y cosas irregulares. ¿Okay? En general el inglés es bastante práctico. Casi siempre es lo mismo. ¿Okay? Casi siempre vamos con las mismas fórmulas y todo. Pero pasa que hay excepciones. Y esas excepciones se le llama, en este caso, verbos irregulares en el simple present. Vamos a mostrar la pantalla otra vez, la pizarrita, y vamos a ir viendo algunos casos
para que ustedes vean cómo se ocupa uno o el otro. Let me clean this one. Ok. La pregunta que teníamos es bien clara. ¿Cuándo ocupo go? ¿Cuándo ocupo go? And when I use goes. Bien. Go es uno de los verbos irregulares que decimos porque resulta que cuando está en su forma base es go. Y cuando está en su forma de tercera persona, de singular, forma S es goes. Pero, aunque solo cambia la pronunciación por la S, yo lo escribo con una E. ¿Por qué? Porque así es, ¿ok? Así viene el verbo. Entonces yo digo, I go to the park. Yo voy al parque. Y cuando es he, she, or it, he goes to the park. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? What happened? To the park. ¿Cómo sé cuándo usar este? Es porque es tercera persona del singular. He, she, it, María, Pedro o el gato. ¿Ok? Si yo ya tengo a María, Pedro y el gato en el grupo, entonces ya no es he or she or it, ya son they. And they go to the park. Y para preguntar, ¿qué? Se pone goes en la no. pregunta. No. Mi fórmula en las preguntas, en simple present, sean yes, no questions, que las vimos hoy, o las que vimos ayer, que llevan WH word, vamos a poner la estructura acá. Es la pregunta, what, where, si no la lleva, pues me voy de un solo al auxiliar, me voy con el auxiliar, me voy con el sujeto, el verbo y el complemento. Esta es la formulita que trabajamos ayer y la que hoy la hicimos rapidito, solo de auxiliar en adelante. Si yo pregunto, where do they, ocupamos they en el ejemplo, ¿verdad? Where do they go? ¿A dónde van? Me quedo con el do porque estoy ocupando they. Si fuese singular, where does he go? ¿Por qué no ocupo el goes aquí? Porque yo tengo acá ya una forma S, aquí, en el does. Entonces, en inglés pasa algo que quizás vemos con mucha frecuencia en matemáticas. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en noveno, bachillerato, hay cosas que si ya tengo positivo, no pongo negativo y así, así, así. Como que no me permite hacer repeticiones. Si yo ya tengo algo que me representa, simple present de la tercera persona del singular, ya no necesito representarlo en otra parte de la oración. ¿Okay? Porque ya lo tengo y este es el caso. Como ya mi auxiliar ya me dice que simple present para he or she, ya el verbo se queda en forma base. Entonces, cada vez que yo hago preguntas, solo me fijo en cambiar el auxiliar de acuerdo al sujeto y el verbo se queda base. ¿Ok? Yo donde voy a estar cambiando verbos es en las respuestas o en las oraciones. ¿Ok? Si seguimos con el mismo ejemplo de where do they go, la respuesta sería they go to the bank. Ellos van al banco. Where does he go? He goes to the market. Él va al mercado. Como me están preguntando de he, yo contesto con he y sigo con el verbo en tercera persona del singular, goes. Si a mí me preguntaran en a just no question, do they go to the beach, ellos van a la playa. Mis respuestas son dos, yes or no. Vamos a hacer la primera, la afirmativa. Yes, they do. No they go. Yes, they do. Sorry, they do. Porque yo voy a mantener concordancia en que si me preguntaron do, contesto do. ¿Ok? Does he go to the doctor? ¿Él va al doctor? Yes, he does. No, he goes. No, he do. No, he do. No, he goes. He does. ¿Ok? Si yo tuviera que contestar en negativo, del anterior era, do they go to the beach? No, they don't. Mantengo la concordancia que es do or don't, porque estoy ocupando plural.
Y acá si fuese negativo para he, does he go to the doctor? No, he doesn't. Ok. Entonces, ese juego voy manejando. Si es tercera persona, ahí voy con el auxiliar. Y en las oraciones, cuando son oraciones largas o respuestas largas, voy a preferir usar la tercera persona del singular para he, she, and it. Lo mismo, como les decía, si tengo el nombre propio de la persona. Charles, Mary, the cat, si es el noun, si es el sustantivo. Voy a usar este solo cuando lo quiero sustituir. De ahí, si va la persona sola, tercera persona del singular. ¿Ok? Ok, tomemos nota de esto. Y vamos a ver un caso bien sencillo de dónde viene esto. Por si no lo perdimos, creo que el lunes o martes estaba por ahí ese tema así, con introducción, con la forma S. Normalmente en inglés, yo los verbos, cualquiera que sea, tengo mi forma base, ¿verdad? La ocupo para simple present. Y cuando hablo de he and she, ya solo digo place, le agrego una S. No le agrego un plural, le agrego una S que me representa que es tercera persona del singular. Y casi todos los verbos, pues siguen la misma regla. Si el verbo es comer, eat. Cuando yo lo hago he or she, es it's. ¿Ok? Tengo que tener cuidado de poner la S y pronunciar la S. ¿Ok? Si va he, she or it, tercera persona singular, tengo que poner la S mandatory, solo si es simple present. ¿Ok? Tenemos la ventaja de que solo para simple present. No vamos a estar pensando en esto en otros tiempos gramaticales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso de go, lo vimos al principio porque fue de los ejemplos que vimos, pero resulta que este verbo es especial. A este no solo le agrego S, le agrego ES. Ese es un verbo irregular. ¿Ok? Se afecta solo ese. Y lo vamos a ver con otros verbos. ¿Ok? Díganme si puedo borrar. Y así seguimos viendo otros verbos con esta misma situación. O si tienen preguntas, las resolvemos ahorita con esta pizarra. Let me know. Borro, sigo, questions. Let me know. Pongan en el chat si necesitan que explique algo o si puedo borrar. Can I erase? Type in the chat, yes, si puedo borrar. Yes. Yes, thank you. Okay. Yes. Thank you, thank you, thank you. Ok, volvamos con los verbos irregulares del presente. Tengo otro verbo que lo ocupo bastante, bastante, bastante y me da muchos problemas. El have. Have es tener y este puede ser tener una relación, tener un objeto. I have two brothers. Yo tengo dos hermanos. I have. I have possessions. I have a car. Ok. Pero cuando es tercera persona del singular, she has a bike. Ella tiene una bicicleta. ¿Qué es lo que pasó? Ese have en su tercera persona, en su forma S, no es que le voy a agregar solo S, sino que voy a cambiar un poquito y entonces solo digo has. Hago una cosa diferente. ¿Okay? ¿Qué pasa si tengo que hacer una pregunta? Does she have a pet? ¿Por qué? Si tengo she, entonces es have, porque ya tengo mi forma S en el does. Ya no necesito repetírsela al verbo. O sea, si voy a estar jugando con ese, sí tengo que estar jugando bastante. Si tengo el does, aquí ya no es S. Si tengo S, ya no necesito auxiliar porque aquí está. ¿Okay? Otro irregular, y este es bien irregular porque lo ocupo para muchas cosas. Es el do y el does. ¿Qué sucede con esto? Pasa que este verbo gracioso es auxiliar y es verbo. Entonces me lo voy a hallar en oraciones o en preguntas repetido. Por ejemplo, la pregunta que casi siempre hacemos y la vamos a estar practicando en una semana más o menos. What do you do? What do you do? ¿Qué sucede aquí? Aquí este verbo, aquí en esta estrellita es auxiliar y aquí en este corazoncito es verbo. ¿Qué haces? Y estoy preguntando profesión, what do you do for a living? ¿Qué haces? Entonces, este es el primer impasse que me voy a hallar, que do, ay, puede ser verbo, puede ser auxiliar. Entonces tengo que fijarme dónde está.
¿Qué más? Porque es irregular. Porque resulta que cuando yo lo ocupo como verbo, por ejemplo, I do the homework. ¿Ok? En la tercera persona del singular cambia a he does the dishes. ¿Ok? Yo hago la tarea, él lava los trastes. Esta es una expresión. Aunque yo estoy ocupando do or does, es una expresión para decir que lavo los trastes. ¿Ok? Yo puedo decir wash the dishes, pero también puedo decir do the dishes. ¿Ok? ¿Qué pasa? La pronunciación es do en I, you, we, they, pero en he, she, it la pronunciación es does. Aunque le pongo la E, solo me cambia la pronunciación a does, como un dos en español, does. Entonces ahí tengo otro cambio. Preguntas acá, vocabulario, expresiones, verbos, ¿desde acá? No, ok. Si no, si tienen preguntas, teacher, ¿sí? Teacher. Yes. Una consulta. En el que va incluido el verbo y el auxiliar, ¿cómo se sabe cuándo es? Entiendo de que el auxiliar va primero y el segundo va el verbo. Exacto. Siempre es así. Siempre es así. Vamos a tener la suerte, porque esa suerte, en español no tenemos esa suerte, yo no sé cómo es que hablamos español nosotros, porque sí, es como bien revuelto. Pero en inglés siempre voy WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. Esta es mi fórmula de preguntas, siempre. Ahora, les decía hace unos días, quizás más avanzaditos, cuando estemos en intermedio, ay, quitemos el auxiliar, no pasa nada, quitemos el sujeto, no pasa nada. Pero ya es porque son preguntas bien especiales, bien específicas. Pero si yo quiero estar bien seguro, si estoy haciendo una pregunta bien hecha en inglés, es porque tengo un WH word, what, where, when, who, why, y de ahí un auxiliar, y de ahí sujeto, y de ahí verbo, y de ahí complemento. Como lo vimos hoy, que solo vimos esta parte, también es pregunta, solo que mi respuesta va a ser sí o no. Entonces, sí sé que en la primera parte de la oración oigo un verbo, posiblemente ese sea auxiliar. ¿Ok? Y hasta después del sujeto voy a tener el verbo que vamos a decir de acción, digamos. Aunque no necesariamente, pero digamos que de acción va a estar ahí. Porque si nos va a pasar que de sonido o escrito es igual, como es el do. Aunque su significado es totalmente diferente. El primero, el de la estrellita que tenemos acá, solo me sirve para ubicarme que es simple present. Pero el otro, el del corazoncito, me sirve para saber qué es la acción hacer. Jasmine pregunta, what does she do? Así sería, perfecto, what does she do? Si yo le pregunto la profesión a Jasmine, perdón, la profesión sobre Jasmine, y estoy hablando con Waldir, Waldir, what does she do? Él me va a decir, la profesión de Jasmine, does she, good. ¿Se fijan en el chat? Ahí está, perfecto. Vamos a copiar acá. Yo quiero saber la profesión de Jasmine. Yo digo, what does she do? Ahí me queda. Entonces, igual, el corazoncito siempre, que es la acción, ahorita me queda siempre en forma base, porque independientemente todos los cambios van a venir en el auxiliar. Ahí tengo toda la información que necesito. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿Algo más? Porque sí tenemos un par de verbitos más que ver aquí. Ok. Si tienen preguntas, igual el chat, o interrumpen, o levantan la manita y seguimos. Ok. Bien, veamos otro que es irregular. Este es irregular por su pronunciación. Say and says. Ok, el verbo decir. So, I say hello every day in the morning. I say hello. Yo digo hola. Ok. Si hablo de he or she, he says, hi. Es el otro hola, el informal. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aunque yo sigo la regla que vimos al principio, que bueno, tercera persona del singular, solo le agrego S, este lo que me cambia es la pronunciación. Says. Se pronuncia como que yo dijera S-E-S. Says. I say hello. He says hi. ¿Y qué sucede con otros verbos?
a ver. Hay verbos que terminan en Y. Try, study. ¿Ok? Con estos no cambia la pronunciación, lo que cambia es la escritura. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de escribir, que ya cuando cambia a tercera persona es he tries. She studies. ¿Ok? Studies, tries. I try, he tries. I study, she studies. Mantengo la pronunciación, solo agrego S, pero voy a escribir, cambio la Y por I, por E. I change Y to I. Y le agrego E. ¿Ok? Ojo que es casos especiales, porque si se fijan con verbos como play, no me pasa. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué, ahorita les explico. Y digo he plays. Pasa que este verbo, light, ok, acá la Y suena a I, como try, ok, study, suena a I. Porque suena a I, me hace como que se me cae el verbo, y aquí cambia a IES, ok. Sin embargo, en esta play, es como que fuera una consonante. Aunque suena ahí, al estar detrás de una vocal, pareciera una consonante. Entonces, sigo la regla normal y eso le pongo S. Ya no necesito todo esto. Esta, como está después de una vocal, esta está después de una consonante, suena ahí. Como fuera una vocal, entonces se me cae el show. Entonces, le tengo que poner algo para que resalte. ¿Ok? Hay mucho de esto en inglés, que le pongo cosas como que para que suene, porque si no se las pongo, no suena. Y pasa con estos otros verbos. Por ejemplo, tengo el verbo wash, el verbo watch. Uy, where is it? El verbo fix. Tengo el verbo dance. Let's see if I have another one. Let's practice with this one. ¿Qué pasa con estos? Al final yo oigo como un ceseo. ¿Ok? Entonces, igual, me pasa lo mismo, siento que se me cae el verbo. Entonces, para ser tercera persona del singular, yo lo que hago es poner ES y la tengo que pronunciar. Entonces, I wash the dishes, she washes the dishes. ¿Ok? I watch TV, she watches TV. I fix the car, he fixes the car. I dance, she dances. ¿Ok? Sí ocupo esa ES y la digo y la pronuncio. ¿Ok? Washes, watches, fixes, dances. ¿Ok? Now, preguntas hasta acá. Vocabulario. ¿Por qué cambia? ¿Pronunciación? ¿Anything? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Let me see. Just one sec. Ah, porque son estos. Aquí me están preguntando, ¿cómo sé que es irregular y no sé qué? Porque son estos. El go siempre va a cambiar a goes y escribo es. El do siempre va a cambiar a does y le escribo es. El have siempre cambia a has. El say cambia a says. Esos, go, do, have, and say, son esos cuatro como especiales que yo tengo que tener, recordar que así se juega con ellos. Ahora, cambia de have a has porque cambio el pronombre. Si yo no cambio el pronombre, yo sigo hablando de mí misma, I have a car, I have a dog, I have a house, I have a son, I have a cell phone, sigo con have, ¿ya? Pero entonces yo ya hablo de mi hijo, and I said, he has a bike, he has a tablet, he has a laptop, porque estoy hablando de mi hijo, he, ya tengo que usar has, ¿ok? Por eso cambia. Ahí voy a saber por qué cambia.
Ahora, los que cambian feo, porque podemos decirlo así, estos irregulares cambian feo. Los demás solo pongo ese y es tercera persona y no pasa nada. Pero estos que cambian feo son estos cuatro y nada más. Entonces me tengo que acordar que en lugar de have es, en lugar de has es has. ¿Ok? No es does, es does. ¿Ok? Y el goes, aunque suena a que solo le agregué ese, en realidad cuando escribo, escribo G-O-E-S. G-O-E-S. Y el say, no digo he says, digo he says. Y quizás los que vamos a tener cuidado de cómo saber cuándo cambiarlos es esta reglita que tenemos acá abajo. Si mi verbo termina en Y y es, está jugando a vocal, ¿verdad? Este está jugando a vocal, cambio la Y a I latina y agrego IS, E-E-S. ¿Okay? No me pasa con este porque este no juega a vocal, este juega a consonante. Entonces no la cambio, es regla normal, solo agrego S, que es la regla normal. Y y los otros que me suenan como a S al final, como shh, 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 como cuando vamos en el bus y shh, chelita, ¿ok? Esos que me suenan al final, shh, 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 a esos porque suenan, shh, 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 le ponemos ES, ¿ok? Para que suene, porque si no, suena feo. La verdad que es, por eso es la razón que se hace, suena feito, ¿ok? Entonces, aunque terminen en otra letra, si se fijan aquí termina en C, pero suena dance. Suena a S. So, he dances. He fixes. He fixes the car. ¿Ok? Tengo que presionarme a pronunciarlo. ¿Ok? Ahora, voy a anotarme acá que mañana les mando un link con eso para que lo tengan a mano y lo puedan checar cada vez que ustedes quieran. ¿Verdad? Sobre todo porque son las cosas que a veces a uno se le olvida. ¿Verdad? A la hora de hablar, siempre se nos olvida esta S. Ok. ¿Preguntas? ¿Vocabulario está acá? Porque sí, ya vamos cerrando. Ok. Let's go back to the room. Ok. ¿Preguntas? Clear. Bastante. Es bastante. Simple present nos da como bastante trabajo por estar cambiando verbos en esta línea, pues, de tiempo. Ahora, mañana les digo, les mando el link con esto para que lo puedan repasar y la otra semana empezamos a ver vocabulario de casa. Entonces, creo que durante la semana en alguna práctica que hicimos, vimos que una técnica para ganar vocabulario es veo a mi alrededor y veo, sorry, pensé que tenía la cámara encendida. Oh, sorry. Let me see. Ok, veo a mi alrededor si le puedo poner nombre a todo, ok. Si no puedo, entonces hago mi listita de vocabulario y la voy practicando, ¿ok? Eso nos puede quedar de tarea para que ya la otra semana practiquemos bastante vocabulario de casa, ¿ok? Good. Si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. See you on Monday. Ok, see you. Bye-bye. Good night. Good night. Ok, bye-bye, teacher. Take care. Enjoy your weekend.